¡Hola, bonitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más a la comunidad de las locas del moño. Dadme un segundo, porque ya sabéis... Muy bien, Laia. Espérate un momento, que ya la estoy yo liando. Antes de empezar, ¿eh? Un segundo. Aquí. Eso es. Eso. Me da mucha manía, me da mucha manía. Que se me vea mal. Ellas ya lo saben. Que como locas del moño, que forman parte de esta comunidad, saben... Que a mí me gusta que se vea todo bien, que no se me vea súper luminosa, no luminosa. En fin, aquí está el equipo técnico, ¿eh? Aplicamos un filtro. Mira, está Merche por aquí, está Mónica, hola bonitas, ¿qué tal? Ver a Lidia, muy bien. Así me gusta, veros aquí al pie del cañón. Así, así. ¡Feliz San Jordi a todas! El capuchino, pues mira, yo hoy no tengo café. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que yo, muy bien, muy contenta. Me han regalado yo una rosa. Así que tan a gusto. Tan a gusto. Afónica a tope, como siempre, ya lo sabéis. Pero bueno, en fin. Yo qué diva soy, que no me había puesto ni las gafas, ¿eh? He pensado, ¿gafas para qué? Anda ya. Y nada, que no me las había puesto. En fin, pues Vera Lidia, me alegro mucho que te vaya todo muy bien. Qué guay. Pues nada, yo la verdad que... A ver, aquí, este lado. Ay. ¿Qué? Como me veo invertida en la cámara... Espera un momento que estoy teniendo... para el otro lado. Ay, en fin. Bueno, que es que veis que esto se me queda un poco más abierto de un lado que del otro. Pues eso. En fin, da igual. Pues eso. Mira, si está Tera también. Muy bien, Tera. Sí me gusta verte también por aquí. Cada día te quiero aquí. Ay, en fin. Hoy tenéis ganas, de directo, porque veo que ya hay mucha gente aquí viéndome, así que estoy contenta, estoy contenta. Bueno, deciros que ahora yo en mi página de Twitch, ¿vale? Porque yo tengo abiertas dos ventanas, la de OBS por un lado, la de Twitch por el otro. Ahora no sé por qué, el fondo se me ve de color negro, entonces, pues nada, se ve esto un poco extraño. Pero bueno, no pasa nada. ¿Eh? Se ve en negro, no sé. Esto, pero no pasa nada. Pero así está bien. Sí, pero a mí me gusta en blanco. Te hará menos daño a la vista. Me gusta más en blanco. Ay, ¿te vas a ir? Va, ven aquí. A ver. I love you. Mírate los labios, ¿eh? Que hoy voy con los morritos pintados. No, no, vosotras no vais a ver nada. La que lo veo soy yo. Que se ve la pantalla. La... Donde yo veo toda la transmisión y todo. En directo lo veo en negro. Pero no sufráis. No, no, no tiene nada que ver con Twitch. No tiene nada que ver con Twitch ni con el directo. Tiene que ver con la apariencia que yo veo de mi página de Twitch. Igual que hay la opción de poner el Telegram en negro o en blanco, pues esto es lo mismo, ¿vale? A mini de anillas. Es que ¿sabéis qué pasa? Que no he puesto ni cuál es el tema de la transmisión. Y tenía todavía puesto el Project Life. Digo, voy a cambiarlo en un momento. Mini de anillas de disco. Vale. Chachi pistachi. Y todo bien hecho. Actualizado. Ah, y esto. Perfecto, muy bien. Mira, ya tenemos aquí a nuestro bajo del mar. Bajo del mar. Aquí está Sebastián, que nos dice lo que vamos a hacer hoy, que está mal. Es que no. Menos mal que me voy. No me ha dado tiempo. Si es que no me ha dado tiempo, chicas. Lo sabe equipo técnico que está aquí, que ha ido de pip culo. Y no digo nada porque como a veces hay niños por aquí, pues yo no digo nada. Dame un segundo que lo voy a cambiar en un momentico. Vale, hoy estamos haciendo un mini álbum de discos. ¿Habéis visto? Todo en regla. Pues ya está. ¿Qué sabéis qué me pasa?
que cuando yo salgo de trabajar, me vengo corriendo para casa, me ducho, hago mil cosas y entonces pues hay cosillas pues que no me da tiempo a hacer. Así que pues no pasa nada, se hace luego y punto pelota. Así que nada, a Tere le encanta el hashtag de Team Equipo Técnico, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. Del soldado de invierno. El otro día estuviste hablando de eso, ¿no, Mónica? Que me sonaba ahí eso. Bueno, en fin, pues eso. Que espero que os haya ido bien la semana. Que espero que estéis contentas. Que estéis felices y que ya ha llegado el viernesico. Así que por eso pues me he puesto ahí yo un poquito a regla para darle un poco de alegría a la vida. Bueno, deciros que hoy vamos a hacer un álbum de anillas, ¿vale? Vamos a empezarlo, veremos lo que nos da tiempo, ya lo sabéis. Y os voy a explicar la diferencia entre esta maquinita de aquí de Craftelier, de mi tienda de arte, y esta maquinita de aquí de We Are Memory Keepers. Además, hoy las vamos a utilizar junto con los discos de mi tienda de arte, que los tengo por aquí, que también os lo voy a enseñar todito todo. Así que pues eso. ¡Ay, está aquí mi Ana! ¡Hola, Ana! ¡Mira, mira, Ana! Espera un momento, ¿eh? Que vaya bien, amores. ¡Takiru! ¡Mira lo que tengo por aquí! Lo pongo así porque está mi dirección. Tengo aquí el snail mail de Anita, que os lo enseñé ayer por Instagram, pero si queréis también os lo puedo enseñar por aquí. Pues eso, que si queréis también os lo puedo enseñar por aquí. A ver... ¡Hombre, claro! Hay que ponerse de finde. Lo que os voy a decir que tengo un poco de frío. O sea, que de aquí a un rato igual me veis con una chaqueta. Pero no pasa nada. Porque, claro, me he puesto yo solo con esto tan finito, pues estoy un poco helado. Pero bueno, no pasa nada. Si no, me pongo una chaquetilla y ya está. Hombre, es que mirad cómo voy. Mirad cómo voy hoy para el directo. Espérate. Un momento. Mirad qué bella que voy. ¡Me mato! Hombre, voy divina de la muerte. Me he puesto bella y con los pendientes vinuesa. Que las que formáis parte de la comunidad, ¿a que sí? Las zapatillas. Hombre, siempre llevo zapatillas, mirad. Que no falle. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, os contaba ayer. No, ayer no, esta mañana, narices. Os contaba que me dio ayer un bajón que tela porque he perdido uno de los pendientes de vinuesa. Y lo que me fastidia no es el haberlo perdido, que también, sino que vinuesas son pendientes ediciones limitadas y me da mucha rabia porque de ese pendiente ya no hay más. Y es como un poco bajonizer, pero bueno. Miraremos a ver qué hago o si intento hablar con vinuesa a ver si por lo que sea tiene algunos pendientes. Yo qué sé, ya veré qué hago. Pero bueno, ya se andará. Pero vaya, que me da mucha rabia porque encima es el del arco iris, Ana. Se me ha perdido ese. Así que ha sido un poco bajonizer, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. A bailar. Hola, Marga, amore, ¿qué tal? No, ya te digo yo que no lo encuentro. Porque he estado buscando por toda la casa y no está. Y justamente, o sea, yo en los stories vi que los de las 8 de la noche vi que iba con ellos. Pero saqué a Yuki y a Kira a la calle. Y luego ya no los tenía, por tanto yo creo que se me han perdido en la calle. Así que, sí, eso me lo ha dicho mi amiga Pilar, me lo ha dicho mi amiga Anita, que me decía, dice, pues utilízalo como charm, pero vaya, que es un charm un poquito caro, ¿eh? Así que bueno, no, he mirado, pero que va, no está en ningún sitio, ni por el sofá, ni nada, y tengo un bajón. O sea, me he levantado hoy y lo primero que he hecho es pensar, ay, voy a buscar, a ver si encuentro el arco iris, y es que no está, o sea, no está por ningún lado. Me da una rabia, chicas. O sea, mirad, voy a ir a la habitación y os lo voy a enseñar para que veáis cuál es el que he perdido. Esperad, dadme dos segunditos. Mirad, he perdido este. Solo tengo este. Y es que mirad, es que además es mi favorito de todos los que hay. Y lo he perdido. Así que... ¿Te hiciste un organizador de Project Life? ¡Ostras! Vaya nivelazo, ¿no? Ya, esa es otra opción. He pensado también ir a sacar a Yuki y a Kira por allí a ver si lo veo, pero... Pff, ya, con toda la gente que habrá pasado y todo. Pero bueno, sí, esta noche miraré, por si acaso. Pff, total, más he perdido la guerra, ¿sabes lo que te digo?
Así que ya está. Y por cierto, nuestro querido Sebastián ha puesto por aquí. A ver, un momento. Ah, nuestro querido Sebastián ha puesto: ¿cómo podéis vincular de forma gratuita vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch para tener el descargable de suscriptoras? Que acordaos que ya solamente nos queda una semana para que lo podáis adquirir. Si no, ya ese descargable ya no volverá a estar. Así que ahí lo dejo. Vale, os enseño el descargable rápidamente por aquí. ¿Vale? El de suscriptoras, que es este de por aquí. ¿Vale? Que viene así. Y también está así, ¿vale? Que siempre os envío los dos archivos. Hasta luego, Mari Carmen. Espérate un momento, ¿eh? Así, sin marco, para que lo podáis recortar. Y así, ¿vale? Así que avisadas estáis. Y este es el de seguidoras, que podéis adquirir gratuitamente estando aquí en el directo, ya que nuestro amado Sebastián nos lo va enseñando por aquí, ¿vale? ¿A que sí? ¿Pero tú tienes estos exactamente, Ana? Sí, a ver, ojalá. Y está mi Bona, hola Bona corazón, ¿qué tal? Pues eso, ¿vale? Así que otra cosa mariposa que ya os he dicho. ¿Qué más? Pues nada, voy a darle la vuelta a la cámara y vamos a empezar con las cositas, ¿vale? Un momentito. Ya, como siempre, esto dando por saco. Vale. Voy a darle un poquito de brillo. Y ya está. Vale. Esto minimizado aquí. Perfecto. Vale. Pues lo que os iba a explicar, ¿no? Antes de empezar, pobre pendiente vino esa, lo voy a dejar por ahí, que igual hasta lo pierdo también. Bueno, pues eso, os voy a enseñar, bueno, os voy a explicar un poco las diferencias que hay entre una máquina y la otra, ¿vale? Esta máquina es la nueva que ha sacado, bueno, nueva, no es nueva, esta máquina ya tiene un tiempecito que lo sacó mi tienda de arte, ¿vale? Entonces, esta máquina, la diferencia que tiene con esta principal es la cantidad de hojas, o sea, de agujeros que puede hacer a la vez, ¿vale? Puede hacer hasta 9 agujeros. Además, mi tienda de arte ha sacado ahora una nueva que permite hacer hasta 11 agujeros, que es la que es XL, ¿vale? Entonces, esta te permite hacer 9 y la otra 11. Si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exacto, ¿vale? 9 a la vez y 11. ¿Qué pasa? Que lo que sí que es verdad que solamente te permite hacer 3, o sea, 3 papeles a la vez, ¿vale? No le podéis meter más grosor. No te permite cartón contracolado, ni acetato, ni así. Solo papeles que sean finitos, ¿vale? Entonces, eso es lo que permite esta. Diferencia con esta. Aparte de que es de Wear Memory Keepers, ¿vale? Te permite solamente hacer un agujero, pero por el contrario también tiene mucha más fuerza. Entonces te permite troquelar cartón contracolado siempre y cuando sea fino, ¿vale? Porque si es muy gordito, luego para ponerle los discos cuesta la vida. O sea, lo troquela, pero cuesta la vida, ¿vale? Y te permite eso, acetato, cartón contracolado, imagino que algún tipo de... O sea, me imagino que las ecopieles también, o sea, quiero decir, te permite hacer muchas cosas, pero solamente te permite hacer un agujero y la gran suerte es que tiene la guía esta, entonces vas siguiendo, ¿no?, como esa guía para poder hacer los agujeritos. Y la verdad que funcionan súper bien las dos. Muchas veces me preguntáis que si son complementarias o si elegiría una u otra, ¿no? A ver, bajo mi punto de vista yo creo que son un poco complementarias, porque para hacer una portada o para troquelar un acetato yo veo este, pero para hacer el interior de un álbum, que a veces tenemos que hacer un montón de agujeros a la vez, pues esta la veo factible. Así que si es posible, lo guay sería poder tener las dos. Si no, pues ya un poquito en función de lo que vosotras necesitéis y esas cositas, ¿vale? Así que si tenéis dudas o lo que sea, ya sabéis, me enviáis un privado por Instagram o por el grupo de Las Locas del Moño y ahí pues os lo contesto, ¿vale? Así que, pues eso por un lado. V2, bienvenida a la comunidad de Las Locas del Moño, así que aquí verás que risas nunca faltan y locura tampoco. Bueno, os voy a enseñar por otro lado también las anillas, ¿vale? Y ahora vamos a repasar también un poco los materiales para el directo y nos pondremos manos a la obra, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, estas son unas anillas que son de plástico, que son las de Gold, son muy chulas. Mira, son así doraditas. ¡Ay, sí está Chema! ¡Qué ilusión! ¿Vale? Estas son las anillas de plástico, que de estas vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, espera un momento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vienen 9, yo no me equivoco, yo diría que sí. ¿Vale? Sí, 9 piezas, ya lo pone aquí. ¿Vale? Y eso, estas son las de plástico, que a mí me parecen una maravilla. Pues mira, Chema, bienvenido a mi club, porque yo también estoy, que no me da la vida para nada. Bueno, pues eso, ¿vale? Estas son las de plástico. Y ahora os voy a enseñar las que son de metal, ¿vale? Metálicas, que son las que utilizaremos hoy. Por ejemplo, estas de aquí, que son las del Rosa Gold, y son una maravilla, mirad. Son una chulada, son súper gorditas. Y la verdad que hoy las voy a probar y, bueno, que tengo muchas, muchas ganas de probarlas porque yo creo que tienen muy buena pinta, ¿vale? Las Rosa Gold. Luego, por otro lado, tengo también las amarillas, ¿vale? Que son pastel. Todo de mi tienda de arte, ¿eh? Amarillitas. Es que la verdad que estas máquinas van súper, súper bien. Deciros que este fin de semana, si todo va bien, os subiré un álbum que tengo aquí y no os voy a enseñar hoy. Porque sorpresa, que es el que hice con estos discos. Y seguramente el sábado o el domingo os lo suba, para que lo podáis ver, que quedó monísimo. Este es el turquesa, si no me... Sí, este es el turquesa. ¿Vale? Son todas metálicas. Es una maravilla y me encanta. También vienen 9 piezas, ¿vale? Igual que las otras. Luego están las doradas, las golds, ¿vale? Que son estas de por aquí, igual que las otras, ¿vale? Luego están las azul. Estas sí, azul bebé. ¿Vale? Por aquí también. Y luego tengo las de color lila, que mirad qué maravilla. La verdad que me gustan un montón. Los sellos, yo también tengo las fundas de los sellos, ¿eh? Esta no, esta... Es que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Sinceramente. Creo que es la Dis... ¿No era algo de Dis Punch Board o algo así? Ya te lo miraré, si quieres. Si quieres, luego envíame un privado, Chema, y te lo miro y te lo digo, ¿vale? No, no, es que mi tienda de arte lo ha petado. Y mirad cómo las tengo organizadas. Las tengo organizadas en esta caja de Lucía B, que es del collarcito este de aquí. Vi la caja tan adorable que dije, yo esta caja la tengo que guardar para algo. Y sí, sí, la verdad que me va súper bien porque las tengo aquí clasificadas junto con todo lo del Planet. Y mirad qué chulo queda. Me gusta un montonazo. Así que eso. Por cierto, os aviso que en algún momento mi fantástico amigo, que no sé ni dónde tengo el móvil, que lo tendría que tener a mano porque realmente... En algún momento me va a hablar porque tiene que subir a casa a dejar una cosa y yo no sé dónde tengo el móvil. Un momento porque no sé dónde lo he soltado. Y como tengo el... ¿Veis? Ahí. Voy a buscar el móvil un segundo y vuelvo, ¿vale? Y ya nos ponemos en faena. Vale. Bueno, pues eso, chicas, que tengo que tener hoy el móvil por aquí porque es que estoy aquí un poco happy flower de la vida. ¿Cuántos centímetros tienen las anillas y cuántos papeles se les pueden poner? A ver, yo la verdad que el álbum que hice, ¿os acordáis que os enseñé un poco el interior? Claro, lo enseñé en el vídeo. Mirad, caben bastantes papeles, ¿eh? Mira, haremos una cosa. La prueba la vamos a hacer hoy. Porque como vamos a hacer el álbum, veréis cuántos papeles caben, ¿vale? ¿Y qué más? La Planet Punch Board, mira, ya lo ha dicho ella. La puedes comprar con 3 tipos de insertos diferentes. Uno, seguirlos comprando. Power Punch. Vale. Mira, por aquí ya estáis vosotras ahí comentando a tope. Así que, chachi pistachi. Vale,
Pues nos vamos a poner al lío, ¿vale? Materiales que voy a utilizar van a ser cartulinas, ¿vale? Que me he cogido 4 porque creo que pondré 2 y 2 para portada y contraportada. ¡Hola, Eva Scrapera! ¿Qué tal, guapa? Luego, los 2 acetatos, ¿vale? ¿Qué más? La colección que voy a utilizar, la de Marigold. Vale, tengo también las pegatinitas por aquí y eso. Las 2 máquinas y las anillas. Y poco más. O sea, no hay mucho más. ¿Vale? Así que, pues eso, nos vamos a poner al lío. Tengo por aquí mi chuletilla. Así que nada, amores. ¿Os vais a poner conmigo a hacerlo? Un momento. Esperad que lo tengo aquí, la chuletilla. Aquí. Ya sabéis que si lo hacéis yo quiero verlo, ¿eh? Quiero ver el resultado. Con el hashtag nuestro rincón de proyectos, que por aquí, de aquí a un rato Sebastián lo dirá, ¿vale? Así que vamos a empezar, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, voy a coger mi fantástica cizalla y voy a cortar las cartulinas de color blanco, ¿vale? ¡Ay, de Bohemia Flor! ¡Qué guay! Sí, sí. Es una compi mía de la universidad que ha emprendido ahora y la verdad que hace unas maravillas absolutas. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a cortar, ¿vale? 4 cartulinas de color blanco a 15 centímetros. Un segundo. 15 centímetros de ancho. Y 20 centímetros de alto, ¿vale? 15. Ah, mira, pues con... Creo que me lo puedo hacer con una misma cartulina. Ah, no, me queda corta. Y de alto 20. ¿Vale? 15 por 20. Ahora aquí tengo una. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un mini álbum de planner. O sea, de planner, de discos, perdón. 15 centímetros de ancho por 20 de alto, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Esta la voy a dejar aquí. ¡Ay! ¿Qué dices, Mónica? ¡Ostras, vaya marrón! Eso es en plan telenovela total, ¿eh? Vale, ya tengo 2. Ahora 3. Eligurumi, ¿qué tal, bonita? 15. Y 20. Ana, luego escucho tu audio, corazón. Ah, a ver. Pero lo vas a hacer, Merche. A ver, por favor, que alguien levante la mano. O sea, levantad la mano las que vais a hacer el proyecto. No me dejéis aquí sola, por favor. Va. Animarse, niñas. Locas del moño, demostrad que realmente sois unas locas del moño. Y me seguís con todas mis locuras. Vale, 20. Vale, esto por un lado. Vale, he cortado, lo repito, ¿eh? Otra vez, para las que os estáis añadiendo y así, 4 cartulinas de 20 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, ¿vale? Que esto van a ser 2 para la portada y 2 para la contraportada, ¿vale? Porque le vamos a dar así como un poco grosor, pues eso. Lo que pasa es que realmente no sé si cortar tantas o cortar menos.
porque si no, no nos van a caber en esta máquina. Creo que vamos a cortar solo una y una, ¿vale? Las otras dos las dejamos, porque si no, ¿sabéis qué va a pasar? Que no nos van a entrar aquí, porque aquí solo admite tres. Así que yo era por darle más grosor, pero bueno, con el acetato luego ya lo... A ver... Ah, vale, nada. Que me ha salido aquí una alerta de Twitch y nada. Vale. Mirad, por aquí nuestro querido Sebastián nos ha dicho que si queréis formar parte de la comunidad de las locas del moño, tanto en el canal como el grupo de Telegram, ahí tenéis los enlaces para poder entrar y formar parte de nuestra comunidad de las locas del moño. Bueno, llevo moño, llevo coleta, pero... Tipo como si fuera moño. Ah, no tienen las anillas. Bueno, pero lo voy a hacer ahora, Laia. Vale, vale, así me gusta. Ana, así me gusta, vale. Entonces ahora vamos a cortar los papeles que van a ir tanto por encima como por debajo, ¿vale? Voy a escoger. Ya, la verdad que sí. La verdad que sí. Vale, voy a escoger ahora cuáles van a ser la portada y la contraportada. Vale, así me gusta, ¿eh? El Bigurumi, que luego quiero verlo todo esto. Ay, mirad este, qué bonito es, ¿eh? Hombre, este para portada y contraportada... Déjate, ¿eh? Este me gusta. Y este también me gusta. Uy. A ver... Ah, muy bien. Bueno, pues, a ver... Me he perdido un poco, lo que estáis hablando ahora. Ah, vale, estás hablando de lo del chico. Vale. Madre mía. Bueno, hay gente que no acaba de saber cómo gestionar, ¿no? Las cosas, imagino. A veces hay gente que no acaba de entender, quizá un no, yo qué sé. Digo yo, ¿eh? No sé. Voy a seguir mirando papeles. Es que hay papeles tan bonitos de la colección Marigold. En serio, es preciosa. No sé si esta colección la habéis tenido alguna vez. Ostras, mirad este, ¿eh? Iba a hacerlo con el de Garden Party, pero al final he dicho... déjalo para otro momento el de Garden Party. Y sigue con Marigold, que es el último que había utilizado. Que también es muy bonito este papel. Yo creo que voy a utilizar estos, tal cual los había planteado yo. Y ahora miraré para la contraportada, ¿vale? Voy a cortar estos y los vamos a cortar pues a la misma medida. Lo vamos a cortar a 15 centímetros de ancho y 20 de alto. Anelei 001, bueno, 0001, bienvenido a la comunidad de las locas del moño. Y aquí nuestro querido Sebastián nos regala un descargable gratuito para las seguidoras de la comunidad de las locas del moño. Me hace mucha gracia porque hablo como si fuera una de estas que retransmiten por la radio. Y a continuación... Vale, esta creo que va a ser nuestra portada, ¿vale? Parece preciosa, la verdad. Y la contraportada... Ay, y la... Y la interior va a ser esta. ¡Taniuchi! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? ¡15! Y 20 de alto. ¡Uy! ¡Hasta luego! Con lluvia, madre mía.
Pues mirad, ¿veis? Quedará así la portada, ¿vale? Con su página interior. La más de bonita. Luego le haremos los agujeros, lo pegaremos, etc. Y ahora vamos a por la contraportada, que había pensado en hacerla así, a ver qué tal queda. No sé si me acaba de convencer, ¿eh? Voy a mirar. Creo que le quedaría bien algo tipo madera. Es que de madera, mirad lo que me queda de madera. Ajaja. Ah, espera tu momento, que aquí me... ¡Ah! Mira. Perfecto. Aquí tenemos madera. Perfecto. Pues por atrás va a ser madera. Y... ay. Vamos a ver qué más le ponemos. Hombre, y en el interior esta... A ver, esto así. Nada. Voy a buscar otra que no sea madera. Ay, que no sea como esta. Esta podría quedar chula. Esta me gusta. Sí, le vamos a poner esa. Vale, listo. Anda, si es que... Pero el bot... O sea, el mod te refieres a nuestro Sebastián, que se queja. Que nuestro Sebastián es muy exigente, ¿eh? No te creas tú. Pensad que este proyecto no es un proyecto que vamos a acabar hoy, ¿eh? Ah, vale, pues porque... Claro, pero porque yo al moderador de Twitch también le puse cosas para que baneara y eso. Creo yo, que viene por ahí el tema. Sí, pero porque yo le puse que no pusiera... Que no se pudieran decir palabrotas. Te odia. Pero porque el que es majo es Sebastián, no este. ¿Veis? Mirad, esto quedará por dentro, esto por fuera y esto por la portada, ¿vale? Vaya puta mierda. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que lo voy a pegar todo, ¿vale? Con mi amado blog. Ya sabéis que yo sin blog no sé vivir. Vale. Ah, juntas sí. Pues fijaos, ¿eh? Anda, ahora todas. Luego no me digáis a mí que digo palabrotas, ¿eh? Me voy a cagar en todo, chicas. Que luego me decís esa boca y mirad vosotras, ¿eh? Que aquí os estáis quedando más a gusto que un arbusto. Luego no quiero ir a nadie, ¿eh? Está amarga, pero no sé si está mire. Está mire por aquí. Me encanta Mónica. A ver. ¡Ay! ¿Y esto qué es? Me sale una nueva opción. ¡Toma ya! ¡Taniuchis! Me ha dado una suscripción. Suscripción, suscripción. Suscripción, 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 suscripción. Vamos a hacer un baile de la suscripción. Y vamos a coger una música. Y vamos a hacer un super baile porque me da la gana y porque sí. Porque ya sabéis que a mí me encanta. Pues eso, todo el apoyo que me dais, que sois la bomba lironda. Así que, pues va a haber baile. Y punto. Me quedo tan ancha. A ver. Social Intermission. A ver esta. A ver. Estoy buscando música para hacer el baile, ¿eh?
Madre mía, esto es para morirse. Esto es más lento. Hay una que es electronic. Vamos a ver qué sale. ¿Me la has dado durante 3 meses? ¿Cómo que durante 3 meses? ¿Cómo que durante 3 meses? ¿En serio? ¿Eso se puede hacer? La Virgen, pero Tania, ¿tú que estás loca? ¿Estás loca? ¿En serio? Estás muy loca. Venga, vamos a bailar. Tania, de verdad, o sea, te adoro lo más grande. Vamos a por un baile. Gracias, Tania, eres la leche. Vamos a por el baile de la suscripción. ¡Yeah! Bailecito escrapero de la suscripción. Bailecito escrapero, bailecito escrapero. Turu 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 turu. Me encanta que ya salga Yuki por ahí. Muchas gracias, bonita. Subidón total. Suscripción a tope de power. Vamos a dejar esta música porque me gusta. Es así, electronic, pero tiene como un rollo guay. Para no estar siempre con la música. Que luego me decís que si la música es un poco parada. Así que ahí lo tenéis, amores. Mil millones de gracias, en serio. De verdad, me explota la cabeza con vosotras. Mil millones de gracias por todo el apoyo. Tania, luego estoy planteándome, sí, hacer dos cosas. Volver a enviar el mensaje con mis suscriptoras de Twitch, con el descargable de suscriptoras o seguidoras, o sea, suscriptoras y seguidores, o enviarte uno exclusivamente a ti, Tania. No sé, estoy dudando, porque igual hago un mensaje por si a alguien, yo que sé, no le llegó o lo ha perdido o lo que sea. Creo que voy a hacer otra vez un mensaje con toda la gente que hay y lo voy a volver a enviar, el descargable de la suscriptora. Así que si alguien quiere también hacer la suscripción, que aproveche, porque así ya lo meto en el mismo email y todo listo y baristo, ¿vale? Así que eso. Que he visto uno que tengo de papel craft. Vale, Tania, chachi pistachi. Papel blanco. Es que el papel craft depende, ¿eh? Depende. Eso es. Lo que dice Pilar está muy guay, ¿eh? Esa idea está muy bien. Madre mía, me he venido ya, me ha dado tal subidón que he perdido hasta el norte. Digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vamos al lío. Tania, ¿tú formas parte de la comunidad de las locas del moño? ¿De Telegram o no? Que hay tanta gente allí que yo ya no sé ni quién está ni quién no está. O sea, cuéntamelo. Yo tengo mi pincelito. Muy bien, hoy estoy en los días esos de perderlo todo por lo que veo. Pues no encuentro mi pincelito, pues nada, no hay problema. No hay pincelito, pues se pega así. Y punto pelota. Ya ves tú el problema. Ah, ¿ves? Muy bien, Tania, sí me gusta. ¿Pero estás solo en el grupo o en el canal también? Porque hay los dos. Os dejo por aquí. Vale. Os dejo por aquí el grupo de... Uy. Os dejo por aquí el grupo de Telegram. Que es el de las locas del moño. Y el canal de Telegram. Canal Telegram. ¿Vale? Aquí lo tenéis todo por si queréis formar parte y todavía no formáis parte de la comunidad de las locas del moño de Telegram. Así que ahí os quiero ver. ¿Vale? Tenemos portadita hecha. ¿Vale? Ahora vamos a por la contraportada. ¡Hola, Merce! ¿Qué tal, amore?
Ah, vale. Pues esperad un momento, que viene mi fantástico friend. Segundito. Os dejo aquí en el vuelvo enseguida, ¿vale? Sí. Sí. Hola. Era yo. Vale, chicas. Ahora sube el cartero. Vale, pues Tania, también está el de el grupo de Telegram, el de las locas del moño. ¿Vale? ¿Cómo que no te deja entrar? ¿En cuál no te deja entrar? En el enlace que yo he puesto. Madre mía, mi amigo. Eso que vivo en un primero. Hola. Hola. Dice. Hola, influencer. Hola, pero ciérrame la puerta, por favor. Espérate, que es un poco los tazos. Madre mía. En fin, chicas, para que veáis que aquí yo no me aburro. Me deja la puerta abierta. Me ha dejado la puerta abierta de casa, ¿os lo podéis creer? Ladrona. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Tú estás con tus influencers. Ahora, ahora, ahora vienes para aquí, que te quieren conocer. ¿A que sí? ¿Queréis conocer a mi amigo? Se llama Martín, ya os lo aviso. Me llamo Perro. Te llamas Martín. Ay. ¿Vienes o qué? Me estás scrapbookeando. Te scrapbookeando. ¿Es Twitch? Claro que es Twitch. ¿Pues él? Invita a los vecinos. ¿Tú qué? Tranquila. Tranquila. Y están Yuki y Akira aquí, locas, a tope. Venga, ¿qué? ¿Qué? Hola Martín, te están saludando, ¿eh? Voy, 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 voy. Wait a minute, please. ¡Oh! Porque no está Asun, que si no Asun se vendría arriba. Sí. Se vendría arriba. Kimi, el pequeño T-Rex vegano. Hola Martín. Hola. Dicen que vengas. Ya te han hecho hasta un hashtag, así que vente para aquí. Hola, Kirita. Nada, se hace el remolón, ahora aparecerá por aquí. Cuando le dé la gana. Kirita. Estoy súper bien peinado. Hola. Vaya pelos de loco yo. Hola. ¿Bichito? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. ¿Qué tal, Fenawi? Pues nada, estamos haciendo aquí un mini álbum requete chachi. Soy muy sexy. La cámara es esa, ¿eh? Ah, es esa, ya tira yo. Esta es la cámara y esta es con la que enfoco las manos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ah, mira, pero si está Asun. Claro, Asun, tú ves chicos y apareces por aquí corriendo, ¿eh? Qué lista eres. Has revolucionado hola, gallinero. Hola, has revolucionado hola. Allí. Hola, hola. Has revolucionado que yo no entiendo de estas cosas. No es equipo técnico, a ver, Asun, no te no, enteras. Ese es el manel. No te enteras, Asun. Estás desconcentrado. Ay, lo tienes ahí, lo lees ahí. Claro, y aquí tengo la otra pantalla. Vale, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo un mini álbum que es como este de por aquí. Es como ese. Como el que tiene las anillas. Sí, pero ese no lo puedes enseñar porque ese no lo han visto. Ajá. Es una nueva publicación. Así que tienes cosas nazis escondidas para tus. Sí. Viewers. Manu, no le digáis Manu que Pilar que le va a dar algo. Manel, se llama Manel. Como le digan Manu, se te cabrea, Pilar. Mira, ya te están preguntando que si tienes novia. No, yo no tengo. Yo no tengo novia. Asun, interesados, me enviáis privado. ¿Qué pasa? Y concertamos cita. A la agenda apuntamos. Que no lo vean. Que no, que no. Pero que voy a echar para allá para ver cómo queda. Haz un masaco, eh. Madre mía, bueno, vale. Ahora vamos a cortar también el acetato, ¿vale? A ver si yo soy capaz de cortarlo con la cizalla. Porque este es muy gordito. Y si no, pues lo tendré que cortar con el cúter, que me da una pereza absoluta. Pero bueno. Quería escribir. No pasa nada, Polar. Si te lo he dicho de broma. Hombre. A ver, 15. Cortará esto. Buah. Ni de flowers. Te ayudo. Mira, tráeme la cizalla que hay ahí, porfis. La voy a tener hoy equipo técnico. Manel trabajando.
Pues ya voy a poner. Y ahora él va a tratarse con Manel. ¿Dónde está la cita ya? O sea, la cita ya no, la tabla de corte, que ver el álbum. ¡Ah! 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 ¡Tabla de corte! ¿Qué me estás contando? A ver, verlo, por Dios. No sé lo de esta cosa. ¿Qué eso no es? ¿Qué está casado? Ah, yo qué sé. Esto. ¿Quieres una sillica y te sientas aquí conmigo? Claro, no sé, que no pueden ver el álbum. Dice que te mande más al armario. Pero... Escúchame. Oye, voy a venir más, macho, esto es una risa. Dice que te agache. Está muy perturbada. Ay, Dios mío. Te están llamando buenorro por todos lados. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Pero aquí faltan cosas, ¿no? Claro, si aquí no hay nada puesto. Ah, vale, vale. No. Se lo tengo que rellenar, pero no han visto el interior todavía ni nada. Chuki, chuki. Pero ya sabes, si quieres una sillica. Voy, voy. ¿Quieres agua o algo? No, ya la tengo. La tengo aquí. Hola, aquí también, aquí también, aquí, Lita. A ver. Laia respira, dice. La Laia está muy, muy tranquilica, ¿eh? No os penséis. A ver. ¿Será craft? A ver. Necesitadas. Ya os digo, que sí, hombre, que sí. Niño, ¿qué edad tienes? Te han dicho. Anda, que vaya tela, Asun. Asun va a saco. 22 años. Mamá. Sí, 22. Ah, esta sí es la Billy. Sí, sí. A ver, 15. Este lo vamos a cortar a 15 centímetros de ancho, igual que lo otro. Y 20 centímetros de alto, ¿vale? Sabía que esto iban a ser unas risas como te vieran por aquí. Ah, voy, ahora voy. Espérate, si consigo encender la luz. Sí, pues está. Madre mía. Está a topa verlo. No puedo mirar cómo lo corta. ¿Por qué? Yo lo voy a cortar con cúter, porque es que si no. Si no, esto va a ser. ¡Qué bonita rosa! Te ha regalado Manel. ¿Has enseñado la rosa? Pues no, no me la ha regalado Manel, me la ha regalado un papi del cole. ¡Hostia! ¡Hostia, Manel! ¡Qué mala men, eh! De churri voy servida. A ver, momento. Vale, ya lo he cortado bien. Es que el acetato, no os penséis, que cuesta un poquito cortarlo. Vale, y ahora 20. ¿Qué buscas? Vasos, vaso. Pero si el vaso está en el comedor. Sí. Sí. Ah, aquí arriba. Vale. Vienes tú muy descentrado, eh. Yo cansado. Ay, tengo para la luz. Ay, la luz. Vale, 20. Ah. Ah, es verdad. Bueno, claro, a ver, normal. Si te hiciste daño, normal. Sí, ya me acuerdo ya. ¿Y ahora cómo estás, Asun? Sí, que está ahí todo, ¿eh? A ver. Listo. Vale, aquí tenemos uno. Yo, si os fijáis, he hecho marquitas muy pequeñitas para que así luego no se vean en el acetato, ¿vale? Este va a ir aquí. Vale, este va en esta parte. Y luego, para proteger la contraportada, también le vamos a poner uno aquí, ¿vale? Aunque me estoy planteando que creo que igual... Bueno, no. Iba a decir, digo, voy a poner como contraportada esta. O sea, como la de dentro iba a poner esta y la otra fuera, pero no. Lo pondremos así, como habíamos dicho. Y listo, Evaristo. Vale, vamos a por el otro. Evaristo. ¿Listo? El vaso está en el armario. Dicen que vayas a buscar el vaso en el armario este. Ah, a ver. Ay. Hostia, son 25, se me va a tener que ir en relativamente poco. ¿Han visto? ¿Vos? No puedo. Lo lleva leche. Joder, macho, qué reta. Ha traído croissants, pero yo no puedo comerlos. Pasarse más raros. No raros, lo que pasa no, es que... Chiqui. No, ¿eh? A ver, voy a hacer 15. No. A ver, espérate. 15.
Me diréis que no os lo pasáis bien, chicas. Me diréis que no os lo pasáis bien. Que por cierto, no hemos hecho predicción hoy. Así que, si a alguien se le ocurre una fantástica predicción. Aquí, ¿vale? Si a alguien se le ocurre una fantástica predicción, que me lo diga. Marín no, se llama Martín. Martín. Dice que te pongas en cámara para saludarla, de verdad. Bueno, ya la voy. Espera, ya es por pedir que no falte. No, ya la voy. Vale, esto por aquí. Vale, así. Cuando estés cortando, no mires a la pantalla, haz el favor. Tranquilas, no sufráis. Estefi está diciendo que si vamos a ver al chico guapo. Bueno, entiendo que soy yo, porque no hay otro más, o sea. El chico guapo no está muy motivado, eh. No, tengo vida. Pues que sepáis que a mí me pasó en el confinamiento que me pegué un corte bestia en uno de los dedos porque me pasó un poco lo que le pasó a Asu. Lo que pasa es que no tan bestia, pero sí que me llevé un trocito bastante guay de dedo. Que me acuerdo que me puse a llorar y yo en plan, mierda, que yo no quiero ir a urgencias, que está el COVID y me da miedo y tal. Pero bueno, al final no fue nada. No, la verdad que no, Polar, estate tranquila que no. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la lío! Esto aquí... 20. Vale. Esta canción me está rayando la cabeza. O sea... Hasta luego, Mari Carmen. Venga, siguiente canción. ¿Podéis utilizar expresiones de este siglo, por favor? No. Ellos me conocen así y me quieren así, así que no hay problema. Se debe quedar tan rápido. Bueno. Creo que me apoyan un montón. Dicen que me centre, pero si estoy súper centrada. Polar, de verdad. Polar Pilar, estoy súper centrada hoy. Aquí solo me echáis bronca. Cuando digo una palabrota, me echáis bronca. Que no me despisto. Hoy, por favor, estáis sufriendo más por mí que yo. De verdad. Oh, oh, ¡Hala, listo! Vale, ya tenemos la segunda. ¿Cómo que casi me equivoco? ¡Qué exageras que sos, por Dios! Vale, tenemos hechas ya lo que es la portada con su acetato, contraportada con su acetato, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a hacer agujeros, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esta máquina, ¿vale? Ahora es importante que cuando metemos la hojita, ¿vale? Miremos que quede más o menos centrado, o sea, que haya el mismo espacio desde la cosa esta de color gris aquí, que desde la cosa de color gris aquí, ¿vale? Lo centramos más o menos. Yo lo hago a ojímetro, ¿vale? No hago más. ¿Qué silla cojo? La que tú quieras, la de allí si quieres. Sí, ¿eh? Vale, esto así. A ver, ¿qué hay que hacer? Luego ya pongo más. Espera, ¿eh? Momento. Vale. Aquí la moneda mía. Mirad qué monada, por favor, chicas. ¿Es para morir de amor o no es para morir de amor? Mirad. Es una maravilla lo bien que va. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la contraportada. Bueno, primero creo que vamos a hacer el acetato. ¿Vale? El acetato. Pero no acabo de hacer el acetato. Sí, voy a hacer el acetato. Céntrate, vaya, céntrate. No me toques las narices. Vale. Esto va así. Vale. Perfecto. Y tenemos que hacer este. Que le vamos a hacer aquí una raya, ¿vale? Ahora veréis por qué le hago esta raya aquí. ¿Qué hay que hacer? A ver. Pues nada, disfrutar. Vale. ¿Con tus álbumes? Sí. Entonces, ahora lo que. ¿Álbumes? Mientras tú molestas a la gente. Espérate, que esto lo tengo que llevar bien. Un momento, ¿eh? Esto lo tengo que hacer súper, súper bien porque si no la lío, ¿eh? Vale, entonces ahora aquí ponemos, ¿vale? Aquí hay una rayita, ¿vale? En esta parte justo, no sé si lo veréis, pero aquí, mirad, hay aquí una rayita, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer que esa rayita coincida con esta rayita de por aquí, ¿vale? Miramos por dentro y que coincida, ¿vale? Y una vez lo tenemos, apretamos, miramos que esté todo bien alineado y clas, ¿vale? Tenemos que empezar
¿vale? Por este lado de aquí, no por aquí, porque si no, no nos va a coincidir, ¿vale? Tenemos que poner esto que nos vaya coincidiendo dentro de la guía, ¿vale? Así, lo metemos bien y apretamos, ¿vale? Lo mismo, lo metemos bien, sobre todo que no se nos quede torcido, ¿vale? Eso es súper importante, y apretamos, y así lo vamos haciendo con todo, ¿vale? A ver, Marta, hola, ¿qué tal, guapa? Hoy tenemos invitado de honor. Tenemos a mi amigo Martín, que me está aquí. Espérate un momento. A ver. Solo estoy puteando un poco. No, no digas palabrotas, que hay, a veces hay niñas por aquí también. Tú sigues siendo una niña. Uf. Let it snow, let it snow. Este es tremendo. Vale, este de por aquí. Qué también. Bonito, los palitos. Y lo bien que me lo pasé haciéndole los... A ver... Haciéndole los fotitos. La verdad que, a ver, son diferentes encuadernaciones. Es que no tienen nada que ver. A ver, esta es más fácil. Pero también os digo que... hay que tener cuidado porque no puedes troquelar ahí... a tu gusto. Mira, esto iría así, ¿vale? Coincide perfectamente, así que lo he hecho bien. Chachi pistachi. Vale. ¿Veis aquí? Ah, sí, Marta, pues qué guay. Parece un Pepito Grillo, dice. Ah, haces uno en un material más gordo. No, el acetato no se puede con esta. Mirad. Esperad que no me la vaya a cargar ahora. Pero en teoría no. Mirad, ¿veis? Se queda trancada. No, no troquela, mira. Pues que me la voy a cargar ahora por lista. ¿Veis cómo no troquela? He hecho aquí una prueba para que veáis que no troquela, ¿veis? Deja de inventarte palabras, por favor. No sé si se ve por aquí, sí. ¿Veis que no lo troquela? Así que, tranquilos que no funciona. Bueno, tranquilas, sí, tranquilos que no funciona. Luego va a ir a YouTube. Hombre, claro, él, si le da igual si va a ir a YouTube o no, él feliz. ¿Yo? No, no me da igual. No, hombre, no, Chema, que no me he cargado la máquina. Parece que era para probarlo, ¿vale? Entonces, esta hecha, ¿vale? No sé, yo por preferir... Es que son diferentes encuadernaciones, no tiene nada que ver. A ver... Mira, Heaven... Madre mía. Heaven0704, bienvenida a la comunidad de las locas del moño. Y tengo por aquí dos bailes acumulados de Marga y de Merche, así que vamos a poner musiquita. Primero voy a hacer esto y luego vamos a hacer musiquita y vamos a hacer un baile escrapero, ¿vale? Oh, vale. Así que vamos a hacer esta también. Vamos a hacer que coincidan. Eso es importante. ¿Qué? Estás aprendiendo, hoy. ¿Has hecho esos agujeros ahora con la maquinilla esa? Claro, lo estoy haciendo en directo. Sí, gracias. No me voy a dar cuenta. Vale. Pensaba que eras como eso de Art Attack, ¿sabes? Que de repente lo sacan ya todo hecho, ¿sabes? Sí, y esto se hace así y lo sacan ya hecho. Vale, y esto también, lo que ahora le he hecho unas marquitas tanto aquí como aquí, para que más o menos me coincida y me salga todo correcto, ¿vale? Lo pongo en la mitad de la cosita gris, la marquita que he hecho, ¿vale? Y al lío. Madre mía. Ay, apretando. Pero es que espérate, porque no sé si me he cargado la máquina antes haciendo lo del acetato, espero que no. Me he cargado la máquina, ¿en serio? Ha sonado un crack. No me digáis que me he cargado la máquina. No, uy, qué susto. Mira un momento. ¿Te puedes entretener en sacarme esto por físico? Claro, 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 hombre, si no a tus followers. Madre mía, ¿para qué se me ocurre hacer nada, chicos y chicas? Chicos, dale un golpecito. Están diciendo que eres un buen horro. Ojo. Hombre, espero que no Ojo, se me haya roto. Te voy a pasar más aquí. ¿Cuándo dices que streameas? Los miércoles y viernes. Toma. Sí que es guapo este chico. Mira, mira, todo el mundo está diciendo que eres muy guapo. Era. Hombre, la porra estoy aquí cuando no está mal, ¿eh? Qué lelo eres. ¿Lo consigues o no? Poco a poco. Tú dedícate. No, a tu... porque necesito hacer otras cosas mientras. Vale. A ver. ¿Puedo usar un poco de fuerza bruta?
Mientras no se rompa. No, fuerza bruta con él. Ah. Un susto. ¿El qué? ¿Qué habéis dicho? Es que ya me he perdido lo que habéis dicho. Que la había roto. Pues no lo sé, Merce. Estamos ahí. Estamos ahí, ahí. Porque la he liado un poco parda. Porque haciendo lo del acetato he hecho un poco el bruto. Y no sé si me lo he cargado. Son musculitos, están, están. Es que te digo una cosa, no has hecho bien. O sea, los agujeros no están hechos. ¿Qué dices? ¿Y eso por qué? No lo ves, yo tiro de aquí y se mueve esto. O sea, ¿tienes aquí? ¿Puedo tirar la mierda por aquí? Pero no hables así. Perdón, ¿puedo tirar los cachitos pequeñitos que han salido de la máquina? Martín es scrapero, ¿qué va? No, no, no es scrapero. Lo que ha venido aquí y mientras está esperando para hacerse el tratamiento, pues. Ojo, que aquí. Yo te he dicho siempre que yo aprendo. Ya, ya. ¡Oh, bien! ¡Lo ha arreglado! Sí, porque se habrá quedado. ¡Oh, qué bien! ¡Lo ha arreglado! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Chachi pistachi! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Hemos salvado la Navidad, chicas y chicos! Bien, te debo una, Pues ya sabes. Te haré fotitos, tranquilo. ¡Qué tratamiento! Ah, tranquila, Asun, que no es un tratamiento de nada chungo, Me estoy cambiando de sexo. No, es que va a tratarse con Manel. Va a hacerse un tratamiento. Bueno, ¿a cuánto está la clínica de Manel? A nada, aquí, a 5 minutos. Vale. Pero no es de Manel, la clínica. Bueno, sí. Esto iba así, vale. Y esto va por aquí. Vale, perfecto. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Esta sería la parte de atrás, ¿vale? Parte de adelante, la interior y la parte de atrás, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es marcar aquí. ¿Vale? Marcamos aquí como hemos hecho antes. Esta parte para saber dónde tenemos que marcar. Tú haz publi. Bueno, realmente... Manel ahora está pues haciendo en un sitio privado. Ay, espérate un momento. No me quiero despistar. Sí, sí. Aquí. Que la lío. Soy una liante, scrapera. Y luego dices que no, te desconcentras. Vale, aquí. Ostras, me pensaba que me había cargado la máquina, casi me da un parraque. Lo que había pasado es que se había quedado el acetato metido dentro de la máquina y no dejaba troquelar. Me ha asustado mucho, que lo sepáis. Qué susto. Hay que ir al gimnasio, vaya. Ya, ya, ya. Si vienes conmigo, vamos al gimnasio juntos. Vente tú conmigo. Sí, claro. Ah. Es que ¿sabéis qué pasa? Que yo no tengo coche. O sea, tengo coche, pero no conduzco. Entonces, pues para quedar con él, ¿a qué gimnasio iríamos? Al Dirt Campus. ¿Al cuál? Del campus, del Camp Nou. Sí, claro que me voy a ir yo al Camp Nou. Hombre, no. Estás loco, que va. No, hombre, no, Chema, no te preocupes. Que va, te preocupes. No pasa nada. Vale, esto hecho. Vale, esto va aquí. Marvelous. Pa, pa, para. Da, 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 da. Vale, hecho esto. Y después del susto vamos a hacer los bailecitos scraperos. Vamos al lío. ¿Cómo se baila eso? A ver. Mira, Martín. Berro, se me hace muy raro llamarte Martín, en serio. Ya, Berro. Berro, escoge entre todo esto la música. Venga, va. A ver, la música. Ese. No. Vale, pues sí. No, 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 se puede tirar para atrás. ¿Cuál quieres? Baja, baja. La música es bastante mierder, Di un número, del 1 al 100. 28. Vale, pues esta es la música que vamos a bailar, Spiral. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Cómo bailas? Depende. Si la canción es muy complicada, cambio. ¿Pero qué es esto de los bailes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Porque ellas canjean puntos por los bailes. Que tienes que verte mis directos. Hago bailes, claro. Pero levántate de la silla. No, menos que no se me ve. Y luego me dice que las que son de rock no son de rock. Ahora sí. Es guay esta, mira. Dice que te ha tocado bailar. Pues usad otra de baile y Martín bailará. Mira, mira, mira.
Están bailando, Martín, en otro lado. Pantalla completa. O sea que mis bailes ahora os dan igual, ¿no? Por lo que veo. Anda, vaya tela. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Tú te bailas bien? ¿Como cuando cantas aquí? ¿Pero estás tocando instrumentos? ¡Tan, tan, 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 tan! Venga, vamos a por otro baile. Anda, mira, ya tienes un baile para ti. Campeón, un baile, ¿eh? ¿A mí? Sí, sí. Don Blink se llama esta. Ah, pero otra vez lo mismo, ¿no? Puedo cambiarlo, puedo hacerlo. Ya, ya. Esta. Esta la he puesto alguna vez. Esta no. Dance Floor Bass se llama esta. ¿Tienes una baba de pelo? Sí. Oh, esta está chula. Venga, va. ¡Pum! Está aquí, en el dormitorio. Joder, es que me... ¿Te vas a bailar? Ya, ya lo hacemos luego. No. Bueno, lo importante está bien. Ya, ya. Venga, va. Este bailecito es un poco... bailar esto. Cambia, lo baila otra cosa. Vale, Martín, te toca a ti. A mí, baila. Te toca a ti, perro. Oh, esta, esta, esta. Te han canjeado puntos para que hagas un baile, ¿eh? Va, va, que te están esperando. Para que haya un baile. Mira, esta. ¿Qué tal un baile? Mira, esta, esta se va a ir. Baila conmigo, sí. Yo con las zapatillas, ¿eh? Ponte aquí, anda. Esto va, va a ser el mejor así. Pero ponte allí. ¡Oh! Puta allí. Mira, mucho quejarse, pero luego no dice. Ah, vale, ahora son sí que dice ole, ole. Vaya tela. Bueno, baile concluido. Que si no. Que si no. Me están robando. Te la vamos de protagonismo. Ya vi. Tu Martín tiene un chupete en la cabeza. Anda, que vaya sí. Tela. Sí. Te bueno, pelo sí. De mierda. Ahí está, no es mi silla, está la tuya. Voy a coger esto y vamos a seguir con el proyecto, que si no... Akira, venga, cariño, déjame mi sitio. Perfecto. Vale. ¡Ay, por favor! ¡Qué grande, Martín! Sí, sí. Momento. Vale, vamos a volver otra vez a ser personas normales, ¿vale? ¡Ay, por favor! ¡Qué momento subidón! Aquí. Vale. Venga, fuera. ¿Qué haces por mi comida? Venga, Martín, grupo de fans. Ay, me muero. Dice que te quieren adoptar aquí, así que les has gustado. Y no quería, hombre, claro que quería. Si a él le da igual, ya ves tú. Él no tiene vergüenza ninguna. O sea, a él feliz. Vale. Luego un chupito de Jagger. Ya está, chupito de Jagger y para adentro. Sí, pues tendremos que comprar Fanta porque no queda casi. No sé qué dice. Que lo, bueno, en fin. Nuestro querido Sebastián nos ha puesto por aquí cómo os podéis suscribir con teniendo Amazon Prime. Lo podéis vincular a la cuenta de Twitch y así tener los descargables gratuitos de suscriptoras. Así que si los queréis, ya sabéis. Y cualquier duda que tengáis, pues me escribís por privado o por Instagram y yo os la resuelvo encantada de la vida. Pensad que hoy voy a enviar un email a todas las suscriptoras con, otra vez, los descargables de suscriptoras y seguidoras. Así que si os apetece, pues ya sabéis
que hoy es un buen día para, pues eso, hacer una suscripción. Tuturuturu. Vale, ¿qué más? Ay, Pilar, me meo. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es que voy a probar las anillitas, ¿vale? Bueno, los discos, mejor dicho. Pon orden. Creo que voy a utilizar estas, las de color gold. Las rose gold, que son súper, súper chulas. Bueno, chicas, espero que os lo estéis pasando bien. La verdad que un poco esa es la gracia. De, pues eso, reírnos un rato. Desconectar de todo. Yo pensaba que consistía en hacer scrapbook. Sí, pero también reírnos. Sí, la verdad que sí. Tienes toda la razón, Polar. Vale, ahora lo que estoy haciendo es poner los discos, ¿vale? Mirad qué chulo queda. Buah, lo peta. Mira qué chulo. Vale, muy chulo. Súper bonito. Queda muy bien, con chicas. Con corachonchitos. Con corachones. No. Vale, voy a poner esto. Pensad que va bien el acetato para eso, para proteger un poquito lo que sería la portada, ¿vale? Este. Este. Luego ya, cuando ya le vayamos metiendo más cositas, ya irá cogiendo volumen, ¿vale? Pero por ahora va quedando así y tan chulo. Entonces consiste en ir haciendo... Sí, le vas haciendo... ¿Paginillas? Paginitas. Y la vas haciendo con la máquina esa, ¿no? Sí, exacto. Es un poco con... lo que vamos a hacer hoy. ¿Con esa o con esta? Con esta. Ah. Sí. Él me estaba preguntando que con qué máquina es con la que se hace todo lo del interior, ¿vale? Entonces yo lo que le estaba diciendo... Que lo vamos a hacer con esta máquina de por aquí. Por eso me daba pánico que se me rompiera. Porque digo, oh my god. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero no, no, al final, pues mira, lo hemos salvado, bueno, ha salvado en la Navidad. Porque yo estaría aquí llorando en plan, ¡ah! ¿Qué hago? En fin. Un peñazo meter las hojas. No os penséis, bueno, para un proyecto que se hace tampoco, no sé. No... O sea, a mí me gusta este sistema. Sí que es verdad que cuando haces esto, como yo lo estoy haciendo con cartulina. Un momento. Cuando haces esto con cartulina, ¿qué pasa? Pues que queda más endeble que cuando lo haces con cartón contracolado. Pero sí que es verdad que cuando lo haces con cartón contracolado, si es gordito, luego sufre mucho para ponerle. Para ponerle las. Lo diré. Los discos, ¿vale? Así que bueno. Poquito a poco. Este me sobra. ¿Por qué he hecho 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, he hecho 8. Pero bueno, ya veis que es una monada. ¡Ay! Perdón. Y el álbum también. Se me ha ido la batería y yo aquí tan ancha, ¿sabes? Pues yo voy a un rato, ¿eh? Si la batería esta. Yo tan a gusto, ¿sabes? No, no cuesta, no. Vale, listo. Vale, aquí seguimos. Vale, y ahora vamos a poner la contraportada. Vale, pues venga, al lío. Ya veis que es un proyecto que se hace súper fácil, o sea, no, no tiene ningún misterio. Oye, ¿esto lo puedo hacer hasta yo? Claro. Es que el scrap puede ser para todo el mundo, y más cuando hay alguien que lo explica tan bien como yo. Se os fue también. ¿El qué se nos fue? ¿La pinza? ¿O qué se nos ha ido? Vale, y este por aquí. La parte. Sí, la parte buena que tiene el acetato es que no sufre. Y entonces. O sea, por ejemplo, el cartón se dobla. El cartón se os puede doblar cuando hacéis esto que estoy haciendo yo. En cambio, con el acetato no. Y eso es una ventaja. ¿Veis? Así. ¡Voilà! ¿Veis? Y ahora, como le hemos puesto acetato por delante y por detrás, ¿veis que los discos ya no se doblan? O sea, ya no se caen. ¿Os habéis fijado que antes quedaban así como un poco torcidos? Pues ahora ya van perfectos. ¿Veis? Tenemos aquí un pedazo de álbum que os puede explotar perfectamente la cabeza. Además pasan perfectamente las hojas.
Cosa que con el cartón contracolado cuesta un poquito. ¿Qué? ¡Ay, si está mi Amaisi! ¡Hola, bonita! ¿Qué tal? ¿Hace caso a la gente? ¿Está preguntando cosas? ¿Quién me ha preguntado cosas? Yo que sé, yo veo un montón de gente hablando. Y lo que pasa es que a veces no me da tiempo a leer todo. La imagen por la batería. Ah, vale, sí, lo de la batería. Vale, aquí ya me he perdido. Decía que se había cortado con el cúter. Pues yo me pego un buen tajo, ¿eh? En el confinamiento. ¿Qué más? Vale, creo que ya está. Más o menos os he leído todo. Vale. Vale, seguimos. La verdad que estoy muy contenta porque está quedando muy chulo. O sea, por favor, decidme qué os está pareciendo. Pero a mí me parece una pasada. O sea, este me está quedando mejor que el que yo hice primero, ¿eh? Ya os lo digo. Es verdad, mira qué pasada, ¿eh? Bueno, me voy. Hasta luego. Me voy a ver a tu esposo. Se va. Hasta luego, scrapbookeras y scrapbookeras. Hombre, si venís... No, vienes a las 9, ¿no, luego? Cuando se haga con Manel. Sí, pero a las 9 ya no estaré. A las 9 ya no estaré. Bueno, pues alargan. Bueno, decirle adiós al señor Buenorro, como lo habéis catalogado. Sí, me gustaría, ¿no? A ver... Madre mía, Tera, pues vaya. Dicen que adiós, Martín. No, chao. Adiós, Martín, un placer. Adiós, adiós. Adiós, chicas. Vale, pues vamos a hacer ahora las hojas del interior, ¿vale? Adiós, campeón. Adiós, tranquila. Vale. Entonces, para hacer las hojas del interior, ¿vale? Voy a mirar un poco las que hice en el otro álbum. Vale. Perfecto. La mascarilla. Anda, que te vas tú sin mascarilla. Sin diez. Oh, dice Nasun, te has quedado sin teléfono. Qué tonto es. Estaba haciendo un baile él. No lo estabais viendo, pero estaba haciendo un baile. Vale. Vamos a buscar aquí hojas. Por ejemplo, esta con esta puede... No, esta no. Y buscando así hojitas que combinen. A ver. Creo que ya tendré que coger de las nuevas. Esta de por aquí, por ejemplo. El baile a Asun. Vale, un segundito porque estoy mirando aquí hojas que nos puedan servir. En el otro álbum le puse 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? 6 páginas. Pues a este más o menos le pondremos un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, esta podría ir con esta. A ver, voy a mirar cuánto hice de ancho. Le puse 11 de ancho por 15. Ay, por 20. 11 por 20, vale. Pues vamos a cortar esta a 11 centímetros de ancho, ¿vale? 11 de ancho. Y 20. Sí, exacto. El álbum, el otro que hice, también le hice páginas desestructuradas y me gustó mucho cómo quedó. Así que lo voy a hacer un poco en la misma línea, ¿vale? 15. Espérate un momento que le voy a quitar primero esta. Por aquí. Oh, qué bien me lo estoy pasando en el directo de hoy, chicas, en serio. Qué guay, ¿eh? Últimamente, o sea, siempre me lo he pasado súper bien en los directos, pero es que últimamente, de verdad, ¿eh? O sea, qué guay. A ver, Merche, si se le ocurre una predicción. Que Merche en esto es muy buena. Se le da muy bien, ¿eh? Hacer las predicciones. ¿El qué? A poner más mayúsculas. Sí, porque sabéis qué me pasa. Que aunque no lo creáis, es que habláis mucho ya. Entonces, ya no me da tiempo a leerlo. O sea, antes sí que es verdad que como no éramos tantas, a mí me daba mucho tiempo a leer todo. Pero es que ahora noto que cada vez me da menos tiempo a leer todo. Y wow. Ojo, qué pasada. Estoy súper emocionada, ¿eh? Estoy súper, súper, súper emocionada, chicas. Vale. El que estoy cortando ahora es 11 centímetros
de ancho por 20 centímetros de alto, ¿vale? Entonces esto lo pondremos así, ¿vale? Y va a ser la primera página. Claro, y Sebastián pone mucho texto, exacto. No, hombre, el álbum, a ver, la estructura la voy a terminar seguro. Pero... bueno, pero está guay. Hombre, cuatro gatos tampoco, ¿eh? Que somos 36 personas por aquí, ¿eh? Eso ya no son cuatro gatos, la verdad. Vale, pues eso. Este, luego le voy a meter esta de aquí, que me gusta. Y esta sí que la cortamos a 15 por 20. Y de alto son 20. Vale. A ver este. Esperad, que no me acuerdo si lo hice a 15 o lo hice menos, creo. Esperad. A 14 y medio. ¿Veis? Hice... ah, no, hice 19 y medio... ah, pues esperad, que os he dicho mal las medidas. Esperad un momento. Este, en vez de ser a 20, es a 19 y medio. Me he equivocado, chicas, perdonad. 19 y medio, ¿vale? Porque si no sobresalía. Es que ahora me he acordado. Porque esto es lo bueno de haber hecho el álbum antes. Que al haberlo hecho antes, hay fallitos que puedes ir rectificando. A ver... y esto así, ¿vale? Perfecto. Ahora, esta de por aquí, que sería 19 y medio por 14 y medio. 19 y medio y 14 y medio. Vale. Y ahora le voy a buscar una que pegue con esta. A ver qué encuentro. Esto lo vamos a dejar aquí. Vale, voy a ir dejando por aquí papeles, porque si no, se complica. Vale. Le vamos a meter este por detrás, que va a ser de 14 y medio. Y... vaya bajón, chicas, vaya bajón. Voy a tener que decir que venga más a menudo. A ver, esto así. Vale. Entonces, a 19 y medio. Verdad, ¿eh? Tenía el gallinero alborotado. Vale. Así. No sé si lo pondremos así o así. Pero bueno. Ah, no. Lo vamos a poner así seguro. Porque por atrás así queda de esta manera, ¿vale? Entonces, otra más. Un segundito. Vale, vamos a poner otra que sea entera. Esto por aquí. Claro que sí, Asun. Estáis concentradas ya muy bien, así me gusta. Vale, todos estos papelitos los voy a poner también por aquí, que es que si no, ¿sabéis qué pasa? Que me hago como un poco un lío, porque hay 300.000 recortes por aquí, y entonces es como que me molestan más que me ayudan. Entonces los estoy poniendo aquí todos. Vale, todo esto. Vale, esto por aquí. Y ahora voy a buscar uno que quede bien con ese de rayitas, ¿vale? Que estoy por aquí. O sea, que tengo por aquí. A ver, tiene que ser algo que sea bastante liso. Porque si no, lo que va a pasar es que no va a quedar bien. O este, por ejemplo, he visto uno de florecillas. Este de por aquí le puede quedar bien a este. El de florecillas. Yo creo que sí, que le voy a meter ese. O este, no, este. Definitivamente este. Vale, vamos a ponerle... aquí. Primero le quitamos la parte de arriba.
A ver. ¡Ay, Pilar! Ya nos hemos centrado, ¿eh? 14 y medio. Bueno, pensad que luego podéis ver el vídeo todas las veces que queráis. Porque luego estará en Twitch y en YouTube, o sea que... Vale, y aquí 19 y medio. Vale. Qué directo tan divertido, en serio. ¡Oh, qué bien me lo paso! Vale, esto por aquí, vale. Este, mirad qué bonito queda, ¿eh? Así. Y por detrás le vamos a poner... A ver, este. Este le puede quedar bien. Pues venga, vamos a aprovechar este papel. Vamos a cortar. Un momento, que esto lo vamos a poner aquí. A 19 y medio. Ay, pero si no me llega. Mr. Pepis, este no nos sirve. Entonces este. A ver, este. Tampoco. Anda, que yo también. Hoy no me centro, chicas. Y estos tampoco, obviamente. Pues vamos a buscar nuevos papeles. Para la predicción, ah, vale, es que como has dicho lo de la predicción, pensaba que era que habías pensado en algo. Por eso te he dicho eso, Merche. Este por detrás podría quedar chulo, la combinación de estos dos. Si no, este también podría quedar muy guay, estos dos así. Este creo que puede quedar muy chulo. La verdad que Maggie Holmes es que tiene un gusto que es una pasada. Bueno, por aquí Sebastián ha dejado mis redes sociales, ¿vale? Para que así, si sois personas que me acabáis de seguir o me acabáis de conocer, pues que sepáis dónde también me podéis encontrar, ¿vale? Ahí, esto por aquí. Va. 14 y medio. Y aquí... 19 y medio. Por cierto, este fin de semana igual hago ya pedido a mi tienda de arte. Y quiero pedir, si tienen, porque no sé si las tienen, las ecopieles de Joana. Quiero pedir alguna porque es que la verdad que me parecen una pasada. Vale, siguiente página. La vamos a hacer también desestructurada. Vale, vamos a cortar una pequeñita. Voy a utilizar, a ver. Creo que voy a utilizar, a ver, este. Sí, creo que voy a usar este. Que era de 11 centímetros. Y luego eran 19 y medio, ¿vale? Vale, y este iría por aquí. A ver, un momento. Ah, vale, es que me había parecido que me había quedado más pequeño y digo, enk. Vale, este y luego por detrás. Si tengo por aquí algún recorte que me pueda servir. No. No, voy a mirar otro papel por aquí. Sí, además es que... Bueno, el otro día me dijeron que... Además Joana había dicho que no va a haber reposiciones. Es decir, que cuando se acaben, se acabaron. Y digo, ostras. Digo, pues hay que aprovechar. Así que como seguramente haga dentro de muy poquito pedido, digo, pues mira, aprovecho y ya está. Ahí, este papel. Este va a ser... Estos dos van a ir juntos... Para el siguiente papel, ¿vale? Ya me los aparto aquí. Y ahora estoy mirando para este de aquí cuál le puedo poner. Creo que le voy a poner este, que es espectacular de bonito también. Claro, es que si os fijáis, los papeles que me van quedando, claro, son los que menos me gustan. Y cada vez es como un poco más difícil escoger qué papeles quiero, porque claro, se van quedando pues los que son más blancos, negros y así.
Pero vaya, que Maggie Holmes tiene un gusto exquisito para estas cosas, o sea, es una pasada. Vale, este va a ser 11. Esto por aquí. Vale, 11 y 19 y medio. Ahí por aquí. Venga. Hasta luego, Mari Carmen. Uf, que me la pego. ¿A que sí? La ecopil de madera es una pasada. La verdad que sí, que es súper bonita. Vale, este por aquí. Vale, vamos haciendo un poco de recuento. Llevamos este con este. Este con este. 2, 3, 4. Y ahora nos falta el 5 y el 6, ¿vale? Que luego le podemos añadir todo lo que queramos. Es decir, que yo puedo poner esto y luego meterle más. Pero por ahora voy a escoger estos, ¿vale? Este sería 14 y medio. Que también os digo que podéis hacer desplegables, ¿eh? Me parece que como este papel es a una cara, hacer desplegables es como un poquito más rollo, ¿vale? 19 y medio. Vale. Este iría aquí. Ahí. Vale, este quedaría aquí así. Y este por detrás. Vale, 14 y medio. Vale, me he liado. Uf. Suerte, suerte que he salvado la Navidad. Creo. No, no la he salvado, ¿no? Ah, sí, sí, la he salvado, sí. He cortado, ¿a cuánto he cortado? Esperad un momento. Ah, no, he cortado bien, a 14 y medio, qué susto. Pensaba que me había equivocado. 19 y medio. Digo, uy, que la he liado. Vale. Así. Vale, que luego se verá por aquí esto. Vale, se verá así. Que queda muy chulo. Y ahora vamos a por el último papel, ¿vale? Que creo que voy a utilizar el de las cámaras, porque vas a algo por el día del scrapbook. Esta colección es Marigold, de Maggie Holmes. Que si voy a hacer algo por el día del scrapbooking, ¿cuándo es el día del scrapbooking? A ver un momento. Que este me mola, mucho. Sí, sí, ya te he entendido. De la Lidia. Este me gusta mucho también, el de las cámaras. Último papel, lo voy a poner también entero. Que seguro que cae en fin de semana, ¿no? El próximo fin de, ¿qué va, chicas? Porque los findes me los intento tomar un poco de descanso, porque entre el trabajo y todo no me da la vida. Entonces los findes yo desconecto, hago un poco desconnecting people y hago como más scrap para mí, o voy con Manel para un lado o para el otro, o aprovecho para hacer cosas que durante la semana es imposible. Entonces sí que es verdad que los findes intento no hacer directos. Vale, este por aquí. Y ahora yo creo que le pegaría algo blanquito. Sí, más que nada, que es que a mí me encanta estar con vosotras, pero claro, pensad que para cada directo pues yo me tengo que preparar un poquito las cosas, tengo que pensar. Entonces, bueno, también necesito oxigenar un poco la mente. Sí, eso sí que lo había visto. Ah, sí, no lo sabía yo eso, que habían rebajas. Mira, y este va a ser el último. Pues qué guay, ¿no?
Vale. 14 y medio. Oye, pues me está cundiendo un montón. Yo pensaba que no me iba a cundir tanto el directo, pero la verdad que telita marinera. Estoy muy contenta, chicas, que lo sepáis. ¿Veis? Así. Era súper bonito. Entonces, ahora os plantearéis, ¿por qué la Laia ha cortado tantos papeles? Pues mirad lo que vamos a hacer. Y ahora después igual añado otro, ¿eh? Porque igual para aquí, para... Bueno, es que no sé. No sé. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que los voy a pegar entre ellos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un papel a doble cara. Porque esto es lo malo que tienen las colecciones a una cara. Que luego te queda el blanco por detrás que dices, a ver, por favor. Para hacer, por ejemplo, una encuadernación tipo la espina, va súper bien. Pero claro, para otro tipo de encuadernaciones es un poco cacoña. Entonces, bueno, como las americanas, el stack te viene a una cara y punto pelota, pues es lo que hay. Sí, voy a hacer bolsillos, ¿eh? En el otro hice también bolsillitos. Pero tampoco quiero hacer un álbum que sea muy complejo, porque realmente... Porque realmente, a ver, es un álbum que tampoco le quiero meter mucha cosa, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahora veréis, mira. En el otro álbum también lo hice. Ahora le ponéis solamente pegamento aquí y aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un bolsillito. ¿Veis? Y entonces tenemos el bolsillito hecho en este lado. Sí, sí, sí. En el otro lo tengo hecho, ¿eh? También los bolsillitos estos así. Luego lo que me tengo que acordar, que he hecho el bolsillo en ese lado, para que no me vaya a pasar, que luego se me vaya al troquelarlo. ¿Veis? Ya lo he girado. Antes lo digo y antes me pasa. Sobre todo, fijaos mucho en la direccionalidad de los papeles, ¿vale? Que no os vaya a pasar que uno vaya para arriba y el otro para abajo. Esto, si tenéis un pincelito, lo podéis extender, pero ya sabéis que yo soy más bruta que un arao y lo pongo tal cual. Y como no queda mal tampoco, pues eso, ¿vale? Pensaba que me había manchado el vestido. Y digo, no me digas. O no me digas que me he manchado. Vale. Vale, esto lo ponemos por aquí. ¿Era así o así? Así. Vale. Vamos a pegar este también. ¿Este voy a ponerlo? No, este lo voy a poner normal. Y el siguiente voy a hacer el bolsillo que sea por arriba. Que luego igual los bolsillos ni los utilizo, pero bueno, como mínimo que tenga la opción de tenerlos. De verdad, mil millones de gracias hoy por estar tanta gente por aquí conmigo. O sea, por estar mis veteranas, mis absolutas locas del moño. Y por estar pues todas las personas que estáis hoy. O sea, estoy alucinando con la cantidad de gente que somos hoy, de verdad, os lo digo, mil gracias. Me hace muchísima ilusión que seamos tantas, así que mil gracias. Esto va al revés, así. Vale. Bueno, poquito a poco la comunidad de Twitch va creciendo, porque ya os digo que antes no éramos tantas por aquí, ¿eh? Y cada vez somos más y súper guay. ¿Sí? ¡Qué bien, Charini 13! Me alegro mucho, bonita. ¡Jo, qué guay! ¿Veis? Luego me decís estas cosas y me entra un subidón en el cuerpo que no os lo podéis imaginar. Que luego salgo de trabajo, voy de culo para llegar a casa, que voy en plan... ¿Sabéis? Que voy sacando un poco el higadillo. Pero es que luego me merece tanto la pena, porque me lo paso tan bien y lo disfruto tanto, que digo, pues mira, da igual.
aunque vaya a tope, luego merece la pena, ¿no? Todo esfuerzo tiene su recompensa, así que pues mi recompensa sois vosotras. Vale, y a este le vamos a poner por aquí el pegamento, por abajo y por aquí. Ah, por cierto, próximamente vais a tener un notición, ¿eh? Un notición de señorita Rincón de Scrapbook. Uy. Así que estad atentas a redes sociales. Estad atentas a redes sociales porque próximamente habrá novedades en Rincón de Scrapbook. ¿Con ese no ibas a hacer bolsillo? ¿Con cuál iba a hacer bolsillo? Porque al final he dicho con este tal y al final no lo he hecho. Por eso lo he hecho con este. Por eso que estéis muy atentas, que va a haber novedades en redes sociales. Bueno, en redes sociales no, o sea que... En redes sociales se dirán esas novedades. Y hasta aquí puedo leer. Vale, listo. Entonces, ahora llega un momento súper, mega, ultra importante, que es cuando hacemos los agujeros, ¿vale? Importante, volver a dejar más o menos el mismo espacio, ¿vale? Lo podéis medir si queréis, pero yo en mi caso no lo mido, lo hago a ojímetro y va perfecto, ¿vale? Y ahora los voy a ir añadiendo para que lo veáis, que quedan perfectos. Que son una maravilla estas herramientas, de verdad. Mirad lo bien que van. Mirad, es una maravilla. Y luego le podéis añadir y quitar cuando vosotras queráis, ¿veis? Es que es genial. Sobre todo, insisto, mirad la direccionalidad del papel, que luego no os llevéis sustos, ¿vale? Y sobre todo que esté bien al fondo de la máquina, ¿vale? Que no vaya a pasar que luego no esté al fondo de la máquina y digáis ¡ah! Y lo tengáis que volver a repetir. Y ya veis que la manera de colocarlo es súper fácil y súper rápida, ¿eh? Vale. Y como hemos dejado ese medio centímetro, pues queda más centradito, ¿veis? Y aquí tenemos un bolsillito. ¿Vale? A ver. Calladita, calladita. Pues no. Como loca del moño tienes que hablar como todo el mundo. Cada una que haga lo que quiera realmente. Ya lo sabéis. Luego, si tenéis dudas, cuando os pongáis a hacer este tutorial, ya sabéis, ¿eh? Me escribís en Instagram y yo feliz de la vida os lo respondo, ¿vale? Luego este vídeo, las personas que lo estéis viendo en diferido, en Twitch o en YouTube, ya sabéis que dudas bienvenidas, o sea, me buscáis por Instagram o me buscáis por el grupo de Locas del Moño o por donde queráis y me preguntáis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Yo feliz de la vida os las respondo, ¿vale? Vale, este de por aquí. Espérate un momento. Sí. Va súper bien, ¿eh? Es que es una maravilla. Pero ya os digo que este álbum me está quedando mejor que el primero que hice. Claro, imagino que también con la experiencia, pues cada vez lo vas haciendo mejor, ¿no? Pero, wow, este álbum me está quedando muy bien. Y me alegro que estéis pudiendo ver la versión buena de este de las anillas. Porque como he aprendido, pues la verdad que está quedando mucho mejor. Y yo feliz de que lo podáis ver en la versión más buena. Por eso os digo que a mí los proyectos me gusta primero ensayarlos y luego hacerlos con vosotras para yo así daros la mejor versión. Ups. Voy moviendo todo el rato la cámara, pero es que hay que hacer fuerza. Hay gente que también lo que hace, chicas, es... Que si utilizáis cartón contracolado, luego le ponen aquí el cartón contracolado y aquí le ponen una tira que es como de papel. Entonces así se puede troquelar bien. El follón viene cuando es un cartón contracolado gordo.
Ahí es cuando viene el folloncico. ¿Vale? Pues yo creo que como nos va a dar tiempo, lo que haremos hoy será la portada, ¿vale? ¿Y sabéis qué he pensado? Que creo que voy a poner una foto con los dos álbums juntos. Porque van a quedar como tan bonitos juntitos. Van a ser, pues eso, el hermano mayor y el hermano menor juntos. Vale. Pues es que, o sea, decidme que no es para morirse de amor. Y mirad todo lo que cabría aquí. O sea, yo le puedo meter aquí tantas hojas como a mí me dé la gana. Mirad. O sea, aquí hay capacidad para más, ¿eh? Que me preguntabais que cuántas hojas era capaz esto de dar cabida. Pero bueno, ya veis que un montón. O sea, mirad. Caben muchas más, ¿eh? O sea, yo esto lo podría ampliar yo creo que hasta aquí. Vale, sobras. Y mirad lo bien que pasan las hojas. ¿Eh? La portada. Ha quedado súper chulo. Es más, estoy hasta por meterle más hojas. Fijaos lo que os digo. Porque ha quedado súper bien. ¿Vale? Así. Queda estupendioso y maravillástico. ¿Vale? Entonces, estoy pensando en hacer la portada y luego igual le añado alguna hojita más, pero creo que voy a hacer ahora la portadita, ¿vale? Además es que ha quedado súper profesional, o sea, es que ha quedado muy bonito. ¿Vale? Ah, otra de las ventajas que tiene esto, que como tiene el acetato, o bien se pueden poner aquí las decoraciones y esto lo tapa, o bien encima. Vale. A ver qué vamos a poner. So sweet. Ostras, mirad qué pasada esto. O sea, decidme que no es una maravilla. Por favor, me muero de amor, ¿eh? Esta portada yo creo que no necesita mucho, ¿eh? Mete, mete hojas. Yo creo que sí, que le voy a meter más hojitas, ¿eh? No sé si le voy a meter esta igual. Lo intento y si no me convence. Que no sé si me acaba de convencer el pájaro aquí, ¿eh? El... ¿A que sí? Es que me encanta. Si no hay manera de quitarlo, se queda aquí, ¿eh? No, creo que el pájaro va a ser que no. No me acaba de convencer y no vamos a forzar nada. Esto sí me gusta. So sweet. Es que tampoco le quiero meter mucho a la portada, ¿eh? Quiero decir, quiero que lleve lo justito para que se vea bien, pero que no se vea sobrecargado. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces... ahí. Vamos a poner esta florecilla. So sweet. Y mirad qué bonito queda. El pajarito este. Ya lo intenté meter una vez y no me acabó de gustar. Y esta vez tampoco. Yo creo que se va a quedar así, ¿eh? Ah, pues no, a mí me gusta aquí arriba. A mí me gusta aquí. Mirad. Aquí queda súper bien, ¿eh? A ver si lo consigo sacar, ¿eh?
tampoco me quiero cargar la pegatina, ¿sabéis? Como es acetato, es la parte buena. ¡Ah! Que me la cargo. Si veo que no, pues nada, ahí se queda. Ah, muy bien, Tera, un besote. Esther Pum, bienvenido a la comunidad, o bienvenida a la comunidad de las locas del moño. No sé, voy a tardar más en quitar la pegatina que en hacer el álbum. Que no me acaba de convencer. Y cuando a mí algo no me convence, hay que echar para atrás. Pues mira, lo he conseguido quitar, ¿eh? Al final. Me ha costado, pero lo he conseguido. Buenas tardes. Ahí, fuera. Fuera, fuera, fuera. A ver este. Había otro por aquí. No, es que creo que no le voy a poner nada más. Es que me da la sensación que le ponga lo que le ponga, todo le sobra. Este sí. Esta sí que me gusta aquí. Vale, ahora se me acaba de ocurrir una idea. ¿Os lo podéis creer? Ahora se me tiene que ocurrir. A ver si puedo salvar la Navidad. ¡Ah, muy bien, Esther! Bienvenida a la comunidad de las loquitas del moño. Ahora vais a ver lo que se me ocurrió, que os va a encantar. Voy a hacer como una especie de cenefa, rodeando el So Sweet, teniendo, o sea, la idea será que la mariposa esté en el centro y aquí vaya viendo como una cenefa que acompañe el So Sweet. Os va a encantar. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? A ver si tengo suficientes chorradinas para poner aquí. Va a quedar súper bonito. Y a ver si tengo algo más. A ver esta florecilla, ¿qué tal queda? ¿Veis? Aquí una florecilla. Y yo creo... Hombre, mirad qué bonito queda, ¿eh? ¡Hola, Irene Dreams! ¿Qué tal, bonita? Queda muy chulo. Luego al pasar la página... Pues tenemos esto así. Queda muy guay, mirad. Lo voy a enseñar aquí a cámara. Así no, así. La verdad que me ha quedado muy guay y estoy muy contenta con el resultado. Aquí quizá quedaría guay un papelito así puesto. ¿Sabéis? En plan como una tira, así. Pero ya os digo que creo que lo voy a dejar tal cual. Estoy utilizando la colección Marigold, que es de Maggie Holmes, y la pedí de mi tienda de arte. Así, a ver. Mirad, chicas, por aquí tenéis nuestro amigo Sebastián, que pone el descargable de seguidoras, ¿vale? Para que lo tengáis. Le podéis clicar y descargar, ¿vale? Vale, esto por aquí. Creo que voy a recortar alguna paginilla más, ¿eh? Como os he dicho antes.
5, 6. ¡Ay, sí está mi Laura! Hola, Laura, corazón, ¿qué tal? Estamos por aquí con un directazo. Muy bien, bonita. Ya lo verás si puedes en diferido. La verdad que ha sido un directo muy guay. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado un montón. Espérate que estoy aquí yo mirando. ¡Ay! A ver, aquí. Hombre, este podría quedar chulo también. Y por el otro lado. Ay, este qué bonito. Este me recuerda a una colección de hace un montón de tiempo. De las primeras que yo tuve de Maggie Holmes, pero no me acuerdo cómo se llama. Vale, Melvi. Qué bonitas. Muchas gracias, por luego verme. Hoy además creo que se ha subido el vídeo a YouTube del directo del miércoles. Este pensad que se subirá, o lo subiré mañana por la tarde-noche o el domingo por la mañana, ¿vale? Porque como hay una, bueno, como una política que dice que no se pueden subir vídeos a YouTube de Twitch hasta que no han pasado 24 horas... porque te pueden penalizar y tal, pues como me da un poquito de miedo, pues eso, no me atrevo, ¿vale? Así que, pues eso. Es la colección Marigold. Por eso me pasa que me quiero esperar 24 horas como mínimo para subir los vídeos, porque me da mucho miedo que me puedan tirar los vídeos atrás. Así. Y esta por aquí. Catorce y medio. Pues anda, que cuando veáis la colección de Garden Party y nos pongamos aquí a hacer proyectos bonitos, vais a flipar. Sí, lo subo tal cual, Irene. Tal cual. Este lo vamos a poner así. Vale. Voy a coger otro más. Estoy buscando otro papelico que nos quede bien. Ya os digo que cada vez se va haciendo más difícil porque cada vez se quedan como mal los papeles que no me gustan tanto. Entonces se complica la búsqueda. Creo que usaré este. Este me gusta. Lo que pasa es que es como muy intenso el color. Pero bueno, no pasa nada. Este lo vamos a cortar a 13, va. Vamos a hacer así uno un poquito diferente. A 13. Y a 19 y medio. Trece. Estoy buscando. Vamos a poner este. Trece. Trece de ancho. 13, ¿verdad? Sí. 13 y 19 y medio. Y ahora vamos a hacer ya el último. Que vamos a utilizar. Se va a ver. Por aquí abajo un poquito, creo que voy a utilizar este de por aquí, que es uno de color rosa.
Igualmente, Lauri, corazón, feliz fin de amores. Gracias por estar, ¿eh?, este ratito. Este por un lado. Creo que por el otro voy a poner este. Sí, hija, sí, ya tengo acabadito el álbum, ¿eh? Sí, sí, y la portada. Así que ya lo único que faltará será la decoración. Y este lo vamos a hacer normal, 14 y medio. Y eso con bailes escraperos y todo, ¿eh? O sea... 19 y medio. 14 y medio, otra vez, ahora, esperad. 14 y medio. Y 19 y medio. Vale, de manera que lo que yo quería era que se viera, lo poquito que se viera por debajo fuera esto, ¿veis? Vale, pues vamos a añadir esto también. Los vamos a pegar como antes, ¿vale? Bueno, esto ya lo puedo quitar porque realmente esta tabla ya no la necesito para nada. A ver, ahora se me ha... Bueno, es verdad que esta novedad no os lo he dicho. Hoy me ha llegado un mensaje, ¿vale?, de Twitch, que me han dicho que se me ha desbloqueado el poder decir a la gente quiénes son mis VIPs o no sé qué. Y ahora he visto que se me ha activado aquí una cosa que pone iniciar vídeo grupal. No sé qué narices es eso. No tengo ni idea, pero tengo que investigar a ver qué es. Porque es un botón que se me ha activado nuevo y no sé qué es. ¿Vale? Así que ya os diré a ver qué. No sé si es que yo, con la gente que yo quiera, puedo hacer como directos exclusivos, que no tienen que ser ni de seguidores ni de suscriptores, sino de aquellas personas que yo considere VIPs. No lo sé. Dejadme que investigue y os diré, ¿vale? No sé, lo he descubierto esta tarde. Lo de VIP es que puedes ponernos un diamante en el nombre. Así. Jolín. Sí, porque hacer stream de forma conjunta. No sé, si queréis luego cuando acabemos el stream lo probamos. Total, por probar. No sé. Si me han dicho cuántos, no. No, no me lo han dicho. Ah, pues no tengo ni idea. Diamantes. Tienen más beneficios. Ah, sí. Gracias, Ana. Ay, para que me estire. Ay, qué agustico. Adriana Ajenjo, bienvenida a la comunidad de las locas del moño. Así que, pues nada, aquí estamos a tope de power haciendo cositas muy chachis. ¿Has conseguido el afiliado? Muy bien. Ah, bueno. Me imagino que sí, ¿no? Que será un poco... A ver, esto es lo mismo que... con lo de los suscriptores. Tú realmente puedes ser suscriptora de un canal y estar pagando o estar vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch y que los beneficios sean los mismos que los seguidores, porque tú, por ser, o sea, para tus suscriptoras no es obligado que tengas que hacer cosas extras. Las haces porque tú quieres, pues, agradecer a la gente, pero no es obligado. Adriana, pues mira, tengo uno de Bullet Journal que hice en su momento y lo tengo en mi canal de YouTube. Pero Bullet Journal normalmente no hago. Hice una vez, pero es que ahora el Bullet Journal ya sí que no me da la vida para Bullet Journal. Os dejo por aquí mi YouTube, ¿vale? Para que si queréis mirar cositas, ¿vale? YouTube. Ahí tenéis mi canal de YouTube, ¿vale? Y esas cositas. Vale. Por cierto, chicas, os digo una cosa. Lo digo con mucho tiempo.
Pero Rincón de Scrapbook ya somos 9.060 y algo de personas. O sea, que de aquí a no mucho, igual un par de meses o tres, vamos a ser 10.000 personas en Instagram. Y a mí me va a puñeteramente explotar la cabeza y me voy a volver más loca del moño que en toda mi vida. O sea, ¡ah! ¡Qué locura, chicas! Yo no sé vosotras, pero yo os lo juro que es que lo flipo. Ya 9.000 personas me parece una exageración, pero es que cuando llega a 10.000 y pueda hacer lo del sweep up, o sea, yo me muero. Sí, la verdad que sí, Estoy flipando. A ver, no hice nada por los 9.000 porque, ostras, después del pedazo de sorteo, del carrito y de todo, pues consideré que lo guay ya sería poder hacer algo cuando fuéramos 10.000, ¿no? Pero sí. A ver, Adriana, te explico. Nosotros hacemos todos los miércoles o Project Life o Bullet, espérate. Todos los miércoles hacemos o Project Life o Planner, ¿vale? Porque tenemos una iniciativa que es que queremos hacer el Project Life y el Planner de todo el año juntas, ¿vale? Entonces tenemos el hashtag de Drama Planner, el hashtag de Rincón de Project Life, ¿vale? Todo eso. Entonces, los viernes, ¿qué solemos hacer? Tutoriales, ¿vale? Hacemos tutoriales desde mini álbums como el que estamos haciendo hoy, o hacemos lettering, o hacemos layouts, o hacemos otro tipo de mini álbum, o sea, de todo y más. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Vaya, que hago de todo, porque también quiero pintar sellos otro día, quiero también jugar con Jelly Plate. Bueno, ya veréis, tengo muchas cosas pensadas para hacer. A ver, vale, os explico la diferencia, ¿vale? Muchas gracias por las felicidades que me estáis dando todas, por esos 9.000. Y es gracias a ti que me estás viendo y eres mi loca del moño y estás ahí. Dale que te pego, ¿eh? Y Chema, que estás por aquí, eres mi loco del moño, que lo sepas. Bueno, pero es normal, Mónica, es normal. Piensa que cuando las cuentas son pequeñas, cuesta. O sea, yo tengo ahora 9.000 seguidores y piensa que, o sea, han participado muchas personas, pero quiero decir que no siempre me han participado tantas. O sea, es que pensad que todo tiene su progresión. Así que, bueno, poquito a poco, Mónica. Esas 5 personas, piensa que quizá parecen pocos, pero son 5 personas que están ahí al pie del cañón, ¿eh? Y cada persona cuenta. Y cada persona es importante. Así que eso. Bueno, por otro lado, me habéis preguntado, Ronroneo y Letras me ha preguntado, ¿qué diferencia hay entre Planner y Project Life? A ver, Project Life, ¿vale? Project Life tiene las funditas donde tú vas poniendo las fotos y las tarjetitas de Project Life. Mientras que el Planner, tú lo que haces es que pones unas fotitos, ¿vale? Entonces yo, el Planner, ¿cómo lo hago? Yo lo hago, hago 2 páginas al mes y ahí pongo como 6 momentos que han sido relevantes o 6 cosas relevantes y entonces hago scrap. Mientras que el Project Life son muchísimos momentos importantes a lo largo de todo el mes, ¿vale? Entonces yo lo hago así. Hay gente que lo documenta el Planner por semanas, gente que documenta el Project Life por semanas, gente que lo hace mensual, o sea, para gustos los colores, ¿vale? Ah, muy bien, el sorteo de los 1.000, muy bien. No, la Fuse no, lo tengo pendiente, lo de la Fuse. Bueno, claro, Mónica, pues sí. Sí, hay que tener paciencia, la verdad que sí. Vale, pues vamos a hacer aquí los agujericos. Vale, como siempre, miramos que esté bien centradito. Vale. Ahí. Ahora pondremos este. ¿Qué pensar? Mira, el otro día yo lo decía en el canal en el grupo de Telegram, ¿no? Que se estaba haciendo una lista, bueno, hice en su momento una lista con todos los Instagrams de todas las que estamos allí. Y, por ejemplo, el Bigurumi, que estaba por aquí, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre el tema? Y estábamos hablando, ¿no?, que había gente que son cuentas pequeñas y que decían, bueno, pero yo no me apunto porque soy una cuenta pequeña o tengo pocas fotos. Y yo pensaba, pero a ver, amores,
¿Cómo os pensáis que yo empecé aquí en Rincón de Scrapbook? A mí no me conocía ni el tato. Y poco a poco he estado aquí currando a tope, trabajando a tope, y al final, pues mirad todo lo que he conseguido. Pero han sido muchos años y mucho tiempo de esfuerzo, de dedicación y de no rendirme y de decir que no, que yo quiero seguir creando mi comunidad y quiero que la gente vea lo que yo hago y conocer a gente y esas cosas, ¿no? Y al final tenemos que pensar que cada persona que está ahí es una persona que está destinando su tiempo a ver lo que hacemos, que nos está prestando, ¿no?, su tiempo, su atención, y que por ello es importante. Y da igual que hayan 20, que hayan 300.000. Si esos 300.000 no los cuidamos, o son personas que yo qué sé, que no les prestamos ese cariño o esa dedicación, al final son gente que se va a ir y que no van a estar a nuestro lado. Entonces, al final, lo que es muy importante también es cuidar a esa comunidad, ¿no? Y escucharles y darles soluciones cuando tienen problemas o te preguntan cosas, ¿no? Así que, bueno, que yo os animo que aunque seáis pequeñas, no os creáis que no podéis estar igual, ¿vale?, que las demás. Scrap Talent, bienvenida a la comunidad de las locas del moño. Y eso. Ah, claro que sí, hay que presentarse. Fijaos, yo también era una cuenta pequeña y mirad, al final he pasado por un montón de DTs, ahora estoy haciendo colaboraciones, estoy en Twitch, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Telegram, o sea, no rindáis, seguid ahí, dale que te pego, yo os animo. Bueno, amores, tenemos nuestro álbum hecho, mirad todo lo que le he metido y todavía cabría más, o sea, yo creo que lo podríamos hacer hasta así. O sea, mirad todo lo que nos cabe aquí dentro, ¿vale? También os digo que no os flipéis porque luego si le metéis aquí volumen, puede reventar, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar, ¿vale? Lo hemos hecho con acetato. Las páginas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Además, mirando bien que pasan las hojas, ¿vale? Que eso al final es importante. La contraportada y el acetato final, ¿vale? Entonces, exactamente, lo importante es que esas personas están ahí a vuestro lado. O sea, da igual que sean 20, que sean 50. Lo importante es que están ahí apoyándoos y entonces hay que darles cariño y hay que estar por ellas, ¿no? Bueno, es que exacto, o sea, pensad que ahora aquí hay 40 personas, o sea, imaginaos, 40 personas son muchísimas personas. Quiero decir, es una pasada. ¿A que sí? Esta es súper bonita, mirad. Es muy bonita y queda súper bien, ¿eh? Aquí. Al final la he puesto al revés porque esta, en teoría, iba la rosa para que se viera por detrás, pero al final la he troquelado como me daba la gana. Pero bueno, no pasa nada. Y eso, así que ya lo tenemos hecho, amores. ¡Qué guay! Bueno, deciros que podéis compartir con el hashtag nuestro rincón de proyectos lo que hagáis, ¿vale? Si os animáis a hacer este álbumcito, me encantará verlo, o sea, me hará una ilusión tremendísima de la vida, ¿vale? Y eso, así que nada, hasta aquí sería el directo de hoy, chicas y chico, chicas y chico y chicos, porque igual hay más de un chico por aquí, que sé que está Chema, pero igual hay más gente por aquí que me está viendo. Ah, mira, Marga me ha dicho que beba agua. Y sobre todo, ¿sabéis qué es lo más importante? Aparte de cuidar a la gente, buen rollo, nada de critiqueo, sobre todo, no criticar, fluir, paz y amor y el plus para el salón, recordando siempre. Cuando en una comunidad hay buen rollo, se nota. Y eso también hay que generarlo. Es importante, ¿eh?, que nuestras comunidades sean pues de buen rollo y que todo lo malo echa para allá, ¿vale? Eso es súper importante, ¿vale? O sea, que eso siempre, siempre recordando, ¿vale? Importante. Y exacto, sí, sí, eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¡uy! ¡Está nuestra bruja Lili! ¡Ay, hoy sí que está! Está también de Flower Journal, ¿eh? Por aquí. Pero yo creo que nos vamos a ir a nuestra querida bruja Lili, ¿eh? Que hace tiempo que no nos vamos para allí.
Así que, pues nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo este directo. Yo me lo he pasado genial. Lo he disfrutado muchísimo. Ha quedado un álbum precioso, la verdad. Mirad, qué maravilla. Además, ha quedado muy chulo el contraste de quedar con la maderita. Chicas, un momento. ¿Por qué un momento? ¿Qué quieres decir, Mónica? Bueno, ahora dices. ¿Puedo pegar un metacrilato? A ver, un momento. Vale. ¿Has puesto que con qué? Ha estado genial, qué guay. ¿Con qué puedo pegar un metacrilato? Es muy finito y la punta del bloque es muy gorda. Claro, si tuvieras nubos sería lo suyo. Vale. Vale, pues ¿y si pruebas con el Tombow, que es transparente? ¿Lo tienes este? Y si no, hay otra opción, que es que cogieras el Nubo, un adaptador. Pues también. Ya. Ya te entiendo. Glossy, claro, Glossy también. Yo tengo Glossy. Es verdad. Glossy Accent. Bueno, pues eso, amores, que he estado súper feliz, he estado súper a gustito. Y creo que ya está, o sea, más de lo que he hablado ya hoy, yo creo que es imposible. Os voy a mandar con la bruja Lili. Ahora le voy a dar también a iniciar lo de vídeo grupal, que no sé qué narices es. Lo voy a estar ahí cotilleando, ¿vale? ¡Feliz fin de guapa! Y nada, amores. Qué maja que soy. ¡Ay, muy bien, Ronron y Letras! Me dijiste el otro día tu nombre, ¿a que sí? Es que me suena a Sara, pero sé que no era Sara. Sé que era otro nombre, pero ahora no me acuerdo. ¿Silvia? No. ¡Feliz fin de semana! Creo que es que... ¡Sara, toma! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Yeah! Es que digo, me suena que era Sara, pero es que no estaba segura. Así que digo, no me la quiero jugar. Pero me sonaba Sara, primero. Bueno, amores, creo que no se me ha olvidado nada. Mañana o el domingo va a haber una nueva publicación, ¿vale? En Rincón de Scrapbook. Tengo que hacer muchísimas fotos de proyectos, ¿vale? Tengo que hacer fotos de este proyecto de aquí. Tengo que hacer fotos del proyecto que tengo por aquí detrás que todavía no podéis ver. Tengo que hacer fotos de otro proyecto por ahí, del planner. Tengo que hacer fotos de otra cosa que ahora no me acuerdo. De así un layout que he hecho que todavía tampoco habéis visto. Bueno, que tengo mil millones de cosas que vais a ver próximamente por aquí. Y nada, amorcitos, que un besito enorme. Y que os acordéis de compartir todo, sobre todo con el hashtag Nuestro Rincón de Proyectos. Y si me estás viendo en diferido, mil gracias por ver este directo. Así que nada, un besote enorme. ¡Muay!